Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a los asistentes a este espacio. Hoy tenemos el gusto de contar con la compañía de Yoko Pérez, es una gran amiga de México, y hoy viene a hablarnos de Why of Working, ¿sí? Entonces, Yoko, bienvenida. Este espacio, nada, lo vamos a aprovechar bastante con toda la información que nos vienes a compartir. Yo soy Beatriz Gómez, voy a estar acompañándolos desde el chat. Pueden hacer sus preguntas a medida que vaya avanzando la sesión y yo las irá respondiendo en la medida en ese mismo momento. Es decir, vamos a ir manejando las preguntas durante toda la sesión. Entonces, muy bienvenidos a participar de este espacio. Mil gracias, Beatriz, te lo agradezco mucho. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y gracias por estar aquí conmigo. Para mí en verdad es un gusto, es una emoción. Siempre que estoy con ustedes me encanta porque es hablar de cosas que me encantan, que me apasionan. Bueno, para quien no me conozca, permítanme presentarme. Mi nombre es Yoko Pérez, soy Enterprise Agile Coach y dentro de mis principales valores que tengo es, como se los acabo de decir, una tremenda pasión por conocer, por aprender, por ayudar, sobre todo también por poder dar más. Yo disfruto cada vez que doy, uf, se me llena el corazón. He trabajado en grandes empresas apoyando en su transformación, acompañándolos durante su proceso como BBVA México, Telefónica Perú y México, Scotiabank México, Grupo Salinas, Ejides Azteca y Pacífico Seguro Perú, entre algunas de ellas. He estado en conferencias como el Business Agility LATAM Chile, Líderes de la Transformación Digital, Scrum Day Colombia y Perú, entre algunas. Mi pasión y esto, yo creo que hasta se me cambia la cara. Mi pasión, mis hijos, Alejandro y Fernando, que son mi adoración, y Agile Kids, porque es una de las formas más hermosas en las que he podido compartir los valores de agilidad, aunque más que compartirlos, he visto que ellos son los que nos enseñan. Entonces, bueno, una vez presentados, me encantaría también verlos ustedes, pero una vez presentados, empecemos. Les voy a pedir de favor, hay un código de Mentee que en unos momentos se los estarán también compartiendo. Si me ayudan a ir ingresando, es www.menti.com y el código es 43819150. Y ahí van a ver una pregunta que es, ¿qué prácticas marcos ágiles conocen? Permítame un segundo. ¿Qué marcos, métodos ágiles conoces? Esta pregunta es bien interesante porque recuerdo que alguna vez alguna amiga empezó a preguntar eso en Facebook. Y me acuerdo que incluso cuando hizo esa pregunta, nada más igual nos daba algo así como tres opciones, pasó algo bien curioso que decía, bueno, ¿y qué de todo pongo? Y fue cuando hice así como una autorreflexión, un flashback, y dije, en la torre creo que hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de conocimientos que se tienen y que ¿cómo le hacemos con tantos, no? Y aparte algo súper interesante es que a medida que iban contestando los demás, también iba viendo cómo, por ejemplo, ponían cosas que yo no conocía. Y cada cosa que ponían decía, qué interesante. Y me metía como para conocer un poquito más. Y cuando iba entrando, iba buscando como que me iba llevando a más y a más y a más y a más. Comentan cosas como Scrum, Kanban. Los voy a compartir, denme un segundito. Scrum, Kanban, XP, Scrumban, Lean. Todos, la verdad, muy buenos, muy interesantes. ¿Vale? Algo que también yo noté cuando empezaron a pasar los demás, igual, las diferentes prácticas que conocían. Me sucedió algo bien interesante que fue que de repente me sentía un poco ahogada. Sentía, ah, mira, que fueron agregando todavía más. Save. XP. Vale. Pues bueno,
En lo que van poniendo más, les cuento un poquito. Yo de repente cuando empecé a voltear y vi todo lo que ponían, me sentía así. Tengo un segundito para enseñárselos. Ahí voy. Listo. Ahí voy, denme un microsegundo. Y bueno, me sentía así. En este mar de múltiples prácticas en las cuales de repente me perdía y me sentía así como estaba la chica de ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es mejor? Y entre más buscaba y entre más seguía el hilito de ese tipo de prácticas que iban poniendo y más las que conocía, decía, wow, me siento así como en un mar como aquí está de palabras, ¿no? Y aparte empezaron a pasar cosas como que algunos de ellos hasta se contradecían. Una práctica, algún marco decía una cosa y la otra decía algo totalmente contrario. Y aparte, para poder profundizar, a mí me pasó, no sé si a ustedes les ha pasado con alguno de ellos, es, venía cierta información, buscaba en redes, buscaba artículos, venía cierta información. Pero si en verdad quería entender cómo se hacía, tenía que entrar a 20,000 cursos de certificación. Hubo incluso certificaciones que me eché como en $4,000 en ir sumando todos los cachitos para certificarme en eso. Y decía, wow, cuánta inversión tan grande, ¿no? Simplemente creo que, por ejemplo, la certificación de SAFE, del SPC, de SAFE Program Consultant, está como entre $3,000, $2,000, $3,000 o $4,000, no recuerdo bien, solamente esa certificación. Más si aparte recorren a las certificaciones anteriores, pues vayan haciendo la suma. Bueno, y que cuando estaba precisamente en esta parte, yo me quedaba pensando, ¿no sería genial que todas estas prácticas pudieran estar organizadas o clasificadas de alguna forma? Me imaginaba de repente como incluso una biblioteca y pudieran estar clasificadas de alguna forma en la cual pudiera empezarlas a observar y dependiendo de mi necesidad poder ver o de mi dolor, poder ver ese dolor, con qué prácticas podía resolverlos y como cuáles eran las consideraciones o los pros y contras de cada práctica. Y de acuerdo a mi contexto, ¿seleccionar alguna de ellas? Pues sí, efectivamente. Esa parte hubiera sido genial y Disciplina ya lo hace. Justamente Scott Ambler y Marlene lo que hicieron fue juntar todas estas prácticas que existían, agruparlas, ver precisamente estos patrones que coincidían. Ese ya famoso paraguas, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor tengan ahí una imagen como de un paraguas, que abajo tenía toda la parte de agilidad y tenía al principio, yo me acuerdo cuando lo había unas 3-4 de estas, pero cada vez ese paraguas se va haciendo, yo creo, más grandote porque va metiendo cada vez más, ¿no? Y entonces unieron esos patrones y empezaron a ver cuándo y clasificarlos, cuándo usar qué y bajo qué contexto. Disciplina ya la empezó entre el 2009 y 2012 por Scott Ambler y Marlene. Ellos estaban en IBM y como resultado de las observaciones y ciertos patrones comunes que habían que funcionaban para cada cosa, fue como fueron armando este toolkit. Disciplina Agile no es un marco, no trae roles preestablecidos, no trae ceremonias preestablecidas, es un conjunto precisamente de herramientas o de prácticas que nos ayuda a que, dependiendo del contexto, podamos ir trazando nuestro camino. En 2019, la PMI lo adquirió. Para ambos tuvo bastante beneficio. Por un lado, si bien Disciplina Agile, como lo van a ver adelante, tiene bastantes beneficios, no era tan comercial, no era tan conocido en aquel tiempo. De hecho, les cuento, yo la primera vez que escuché de Disciplina Agile y que incluso me puse a investigar de él, habrá sido hace unos 5 años, yo creo, 5 o 6 años. Y cuando empecé incluso a investigar de él, pues como no era tan comercial, no había tanta información de formas de adquirirlo y demás, y por eso a lo mejor desistí, por eso a lo mejor me fui en aquel momento por algún otro. A lo mejor si hubiera habido algo más herramientas, más cómo entenderlo, me hubiera encantado. Entonces,
Por un lado, yo creo que a Disciplina ya esta integración, esta compra, pues le va a dar esa escalabilidad, esa parte de marketing que yo creo que no tenía. Y por el otro lado, para la PMI, yo creo que lo que le va a ayudar es a darle ese brazo de agilidad, ese body of knowledge o ese cuerpo de conocimientos que permita precisamente ayudar a integrar la parte de agilidad con la parte tradicional. Fíjense que algo también bien interesante que tiene Disciplina Agile es que si bien es como un toolkit, un conjunto de prácticas y patrones, no se refiere solamente a prácticas y patrones ágiles, también integra prácticas y patrones generales de todo nivel y toda parte de la organización, incluyendo algunas cosas como algunas metodologías tradicionales, por ejemplo. Porque lo que la filosofía de Disciplina Agile es que todas las filosofías son buenas, todos los marcos son buenos, dependiendo del contexto. Bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle ya con lo que hemos visto de qué es Disciplina Agile y por qué lo vamos a usar. Bueno, en resumen, Disciplina Agile, como les comenté, es un toolkit, no es un marco, es un conjunto de herramientas que ayuda a las organizaciones a elegir su forma de trabajar, su way of working o su camino de trabajo. Es sensible al contexto. Una palabra que van a estar escuchando repetidamente con Disciplina Agile es contexto, porque el contexto importa, y proporciona una sólida base para la agilidad empresarial. ¿Por qué hacerlo? Bueno, para empezar, las organizaciones están cada vez más cansadas precisamente de estos métodos inflexibles que requieren costosas capacitaciones y apoyo de consultoría. Voy a poner ejemplo, no es porque ninguna sea mala o buena, es porque de lo que vi que pusieron son algunas de las más conocidas. Por ejemplo, Safe, por ahí también vi que lo llegaron a mencionar. Safe, por ejemplo, si yo quiero integrar, por ejemplo, Safe en mi organización, ¿por qué? Pues no sé, porque muchas veces las razones que he visto en las organizaciones es porque lo hace tal empresa, pero no se me hace válida, pero bueno. Si quisieran implementar Safe, generalmente para implementarlo requieren contratar a una consultoría o un consultor que les vaya ayudando a establecer el camino, o la otra, establecer capacitación precisamente para las personas que lo vayan a hacer para que lo vayan implementando. Ambas generan un gran tema. Uno de ellos es, si contrato a empresas para hacerlo, pues muchas veces ese conocimiento que tiene la empresa que contrato no se me traslada como empresa que lo contrata. No se me contrata ese know-how de cómo hacer las cosas. Y si yo empiezo a mandar a las personas a certificaciones, bueno, es una inversión, costo, tiempo y demás, que no va 100% directo a mi necesidad de negocio. Mi necesidad de negocio a veces o a las personas que mando son personas que a lo mejor están operativamente, están en el negocio día a día, que su finalidad realmente no es aprender agilidad, sino su finalidad realmente es entender esa parte de negocio en la que están. Por ejemplo, si hablamos de un banco y están en un área de préstamos o créditos, bueno, tendrán los conocimientos requeridos para el área de préstamos y créditos, que es el valor que le damos al cliente final, que es lo que está buscando ese precio o esa liquidez, y no tanto la parte de agilidad. Entonces, empezamos a hacer este ejercicio en el cual, lejos de agregar valor a la organización, le estamos generando más puntos que pueden hasta considerarse algunos de ellos como desperdicios. Y vamos a ver cuatro palabras súper interesantes que se las voy a explicar ahorita, que es adaptabilidad, agnóstico, pragmático e híbrido. Sé que suenan, aquí en México le llamamos palabras domingueras, que quiere decir aquellas palabras que son como para impresionar y para decir wow, pero que luego no se entiende el significado. Bueno, efectivamente suenan palabras de ese estilo, pero cuando entendí el significado, se me hizo muy interesante y se me quedaron grabadas. Adaptable, porque el contexto cuenta, porque no es la misma situación que tenemos de empresa a empresa, de equipo a equipo, de persona a persona. Es más, nosotros mismos, nuestro contexto actual no es el mismo hace 6 meses, incluso de este evento. Si este evento tuviéramos otra situación, a lo mejor estaríamos cara a cara, face to face, en una sesión juntos, reunidos, e incluso terminando iríamos por una cerveza, un tinto o algo. Sus equipos, a lo mejor hace 6 meses estaban igual cara a cara y ahora tienen que trabajar de vía remota, incluso seguramente estarán usando algunas otras nuevas tecnologías para comunicarse y forma de comunicación. Agnóstico. Agnóstico quiere decir que no creen en una sola cosa, en un solo método, práctica o herramienta, sino que entiende que todas tienen un valor
Y esto es súper interesante porque precisamente nos da esa apertura a lejos de cerrarnos a una cosa, un método, una práctica, decir, ah, esta es la buena, esta es la que soluciona. Entendemos que esa es buena para ese contexto, pero que hay otras que son mejores para otro contexto. Y pragmático, que se refiere a esta practicidad. Lo importante es dar resultados. No importa el nombre, si en lugar de Scrum se llamara MOOC o como quisiéramos llamarlo, no importa, lo que importa es el resultado que se da al momento de implementarlo. Híbrido, porque se puede usar más de una cosa. Podemos hacer integraciones de más de una práctica, más de un método, y lo que dice Disciplina Agile es mientras genere el resultado que esperamos y esté precisamente adaptable a tu contexto, excelente. Aparte, otro tema es que los marcos no son balas de plata. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a ustedes habrán escuchado del hombre lobo y que con un solo disparo de una bala de plata lo matamos, ¿no? Aquí no pasa eso con los marcos. No con un marco se van a resolver todos los problemas. Incluso podría llegar a pasar que si incluso el marco es muy prescriptivo, tengamos que adaptarlo al contexto de la organización. Imaginemos que tenemos Safe o que tenemos Scrum. Pero si no se adapta a nuestro contexto, entra un proceso que le llamamos como de tailoring o de personalización. Y dentro de esta personalización, ¿qué significa? Que habrá que eliminar algunas técnicas que no se aplican a la situación y luego agregar otras técnicas que sí lo hacen. ¿Y eso qué significa? Pues un retrabajo y, por lo tanto, un desperdicio. Adicionalmente, llega a pasar cosas como que se implementan marcos o prácticas con enfoque de otras personas o de otras empresas. Es el a mí me ha tocado escuchar, porque lo quiero hacer esto, porque lo está haciendo la competencia o la empresa de allá al lado y le funcionó excelentemente bien. Si a ellos les funciona excelentemente bien, qué bueno. Aunque seamos incluso del mismo sector, aunque tengamos el mismo negocio, aunque tengamos el mismo segmento de clientes, alguna peculiaridad puede tener nuestra organización, nuestra empresa, nuestro equipo que nos hace diferentes. Y esa peculiaridad nos cambia el contexto. Y al cambiar el contexto, quiere decir que no forzosamente lo mismo que les funciona a ellos nos va a funcionar a nosotros. Igual pasa con las personas. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar alguna vez cuando empezaba. Algo me funcionó súper bien en una empresa, quise ir a la otra y como me funcionó muy bien, quise replicarlo. Y en la otra no me funcionó. ¿Por qué no me funcionó? Porque no entendí el contexto que tenía la otra empresa. Y finalmente, ¿qué pasa si mi empresa o mi personal no conoce las prácticas? Pues significa que tengo que mandarlos a formación. Estas formaciones a veces, como les comenté, que incluso son carísimas. Y una vez que ya le di la información, por ejemplo, le di la formación, me voy otra vez al caso de Safe, pero como lo personalicé, ahora les tengo que decir ya que tomaron su certificación de Safe. Ah, y por cierto, de lo que vieron en el curso, tal cosa, no la vamos a aplicar. Y tal cosa, la vamos a aplicar así. Entonces, pues, otra vez hablamos de este retrabajo. Yoko, por acá hay dos preguntas en el momento, te las voy a leer. La primera dice, ¿la adquisición por PMI no trae un riesgo de darle a DEA un enfoque muy orientado a proyecto, descuidando a otras unidades de enfoque? Ok, respecto a esa pregunta, creo que muchos de los que conocíamos Disciplina Agile fue alguno de nuestros temores en un principio. Hasta ahorita, todavía esto es muy nuevo, hablamos 2019 y fue incluso a mediados finales de 2019, se empezó a hacer esta adquisición y han empezado a generar este marketing. De hecho, si alguno es miembro de la PMI, le debió de haber estado llegando mucho marketing para que vayan conociendo la parte de Disciplina Agile. Hasta ahorita no he visto esto. Hasta ahorita van a ver cuando vayamos viendo el enfoque que no solamente se basa en esta parte de proyectos, sino incluyó una compra que se llama Flex, que es una empresa que se llama NetObject, que lo que hizo con Flex precisamente es manejar esta parte empresarial en la cual se va enfocado a cadena de valor y trata de hablar de este flujo organizacional. Entonces, yo esperaría, tengo fe a que con eso no nos vayamos a este enfoque de muy orientado a proceso de proyecto. Perfecto. Gracias, Yoko. La siguiente pregunta nos dicen, ¿tienes algún ejemplo de tailoring o personalización? Es que yo lo entiendo como aprendizaje y adaptabilidad. ¿Por qué genera desperdicio? Ah, vale.
porque les voy a poner ejemplos. A mí me tocó en alguna organización que quisieron adaptar precisamente, me voy a ir al ejemplo esta, SAFE, quisieron adaptar SAFE, pero sin embargo no podían adaptar todos los roles de SAFE, no podían contar con, por ejemplo, un RT, había algunos otros roles que también no podían adaptar porque precisamente no tenían a la gente, no tenían los conceptos, y entonces lo que hicieron es que dentro de las responsabilidades que tienen a ti, lo tuvieron que empezar a repartir y ver cuáles sí y cuáles no, y tuvieron que hacer todo ese análisis para ver de este de SAFE y de estos roles en particular y de algunas ceremonias, cómo sí funcionaba para ellos. Entonces fue haber agarrado SAFE completo, fueron incluso a cursos donde se los explicaron completo y después dedicarle el otro tiempo para ver de cada uno de ellos que sí, que no. Si en lugar de hacer un principio hubiéramos agarrado en lugar de seis, sabiendo que a lo mejor hay cosas que como organización no nos funcionan, visto qué es lo que la organización requiere o exactamente por qué lo estamos cubriendo, a lo mejor hubiéramos visto que SAFE no era la alternativa en ese momento para mi organización, que a lo mejor la práctica que tenía que usar o el marco que tenía que usar era otro, y ese otro se adaptaba más a mi contexto y me evitaba el que tuviera que estar viendo de cada rol o de cada una de las ceremonias que sí, que no, porque realmente no lo estaba forzando a que fuera así, sino más bien estaba buscando lo que en verdad me generara o se adaptara más a mi necesidad o a mi contexto. Perfecto, mil gracias. No hay más preguntas por ahora, Yoko. Gracias. Hay una cosa que sucede con los marcos ágiles que le llaman el método de la prisión, que consiste de la siguiente forma. Cuando yo empiezo a manejar un marco ágil, siempre hay un punto que es la curva de aprendizaje inicial, que es, ok, como somos nuevos todos, vamos a aprender esta nueva forma de trabajo, por ejemplo, este marco. Y entonces, al principio, como no conocemos, pues ya saben que siempre hay esos puntos de, ay, es que ahora en lugar de que vayamos mejorando, pues tenemos ciertos problemas. Antes, el típico incluso hasta resistencia al cambio de antes lo hacíamos mejor o antes lo hacíamos de esta forma. Una vez que ya interiorizamos o comprendimos precisamente el nuevo marco, ya empiezan a mejorar las cosas, ¿no? Ya la eficiencia que tiene, ya empieza no solamente a ver los resultados, incluso a mejorar el proceso. Pero un marco tiene una característica. Un marco es precisamente como un marco, como el de la ventana o el de la puerta. Tiene ciertas restricciones, tiene ciertos roles, tiene ciertas ceremonias o ciertos artefactos y tiene ciertas cadencias. Entonces, una vez que ya lo instalo y ya llego a este punto de mejora, ¿qué es el problema? Que ya estoy trabajando eficientemente, pero ya el nivel de eficiencia ya no se ve incrementado tan drásticamente. Aquí a lo mejor no es tan plano como aquí estás, generalmente sí hay subiditas, pero son muy leves porque ya nos quedamos en ese proceso. Esto lo que genera es que sí haya un aumento de eficiencia, pero una vez que ya se llega el aumento máximo que da eficiencia es ese nuevo marco, a veces hasta ahí nos quedamos. Cuando en lugar de yo manejar un marco, manejo conceptos como patrones y prácticas, lo que pasa es que en lugar de que tenga estas restricciones, ya puse una práctica, un patrón, ya me funcionó, ya logré lo que alcanzaba, pero a lo mejor ahí hay un tema de mejora y puedo adquirir otro patrón, otra práctica, que igual que al principio me va a generar una pequeña bajada, porque es esta curva de aprendizaje, y una vez que lo vuelva a cubrir esa curva de aprendizaje, significará otra vez otra mejora. Y otra vez, y esto cada vez va subiendo más. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando nos casamos solamente a un marco y entendemos que ese marco puede ser el inicial, y entendemos que esto va más allá de un marco, sino va de esta mejora continua como tipo patrón, entendemos que va a llegar momentos en que pues ya estuve usando la mejor Kanban o yo estuve usando SAFE a nivel organizacional, pero ahora hay algo más hacia lo que me voy a mover como organización que me va a dar ese siguiente empuje para que haga algo más, ¿no? Si no, a lo mejor me puedo quedar en ese estatus de que ya llevo SAFE y ya voy incluso en el PI, en el Program Increment número 11, es decir, ya llevo casi un año, dos años con esto, ya llegué a ese máximo potencial, pero ya me puedo empezar a estancar en este status quo.
Disciplina ya lo que promueve precisamente es este cambio, esta mejora continua a través de patrones. Disciplina ya se maneja por medio de niveles de proceso. Con el que inició sobre todo era con la parte que está en el centro, que es el Disciplina Agile Delivery o DAD, el cual aborda precisamente los aspectos de entregas, de entrega precisamente de cómo voy a estar entregando lo que hago. Lo voy a estar entregando, por ejemplo, o el ciclo de vida. Lo voy a estar entregando con una cadencia de cada cierto tiempo entrego, llámese sprints o iteraciones. Voy a estar entregando conforme me lo van pidiendo y si algo es más urgente, lo voy entregando en esa urgencia y tal cual como va saliendo. O es algo, un business as usual, es una operación continua que ya lo voy generando. Entonces, disciplina ya, que es esta parte que van a ver aquí abajo, es habla de eso. ¿Cómo voy a estar integrando? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, ese ciclo que voy a estar usando? Allá que van a ser estas entregas continuas y cada vez incrementales y de valor. Lean, donde a lo mejor tengo ciertas necesidades, algunas que sean más urgentes, algunas que sean de cierta fecha fija, algunas que sean a lo mejor estándares. Exploratorio, porque a lo mejor ni siquiera sé qué voy a construir todavía, cómo lo voy a hacer y necesito algún modelo o algún proceso de entrega que lo que me permita es estar experimentando tipo Lean Startup o Design Thinking y que una vez que esté a lo mejor ya puedo cambiar alguno otro. O como les comentaba, es un business as usual donde voy a estar continuamente ya entregando al cliente y esto puede ser por allá en ciertos periodos o con cierta cadencia o por demanda, tal cual como sale, va saliendo. O puede ser un equipo de equipos donde ya tengo varios equipos que en conjunto van a entregar algo. Entonces, la primera, ¿alguna duda? Yoko, bueno, te cuento por acá una pregunta de Pau Becerra, nos dice, Yoko, respetando tu experiencia, PMI también es muy costoso para el acceso a la certificación, los cursos avalados por ellos, las PDU y el pago de la recertificación, ¿esto no es más de lo mismo? Sí, yo diría que efectivamente todo lo que sea mundo de certificaciones, la realidad es que es un comercio y que efectivamente es muy caro. La diferencia, a lo mejor, lo que yo veo de disciplina ya es, que si bien puedes hacer igual tu grupo de certificaciones o puedes adquirir precisamente en línea o en libros o algo así la información, realmente disciplina ya lo que tiene es ese kit de muchas de estas prácticas que ya conocemos y lo que nos va a dar es ese cuándo y cómo utilizarlo. Pero sí, efectivamente, es decir, la PMI también tienes toda la razón, es muy cara y sus certificaciones también son muy caras. Todo lo que es mundo de certificaciones es un negocio. Perfecto, mil gracias, Yoko. Bueno, ok. Entonces, les decía, el primer punto que vemos es este, que es disciplina ya, que es cómo vamos a hacer la entrega o cómo vamos a estar generando nuestro ciclo. Y después, el siguiente etapa o el siguiente nivel es la parte de DevOps. ¿Cómo vamos a estar haciendo esa liberación al cliente de forma continua? ¿Cómo vamos a estar integrándonos para ver temas de seguridad, de soporte, de operaciones? Después tenemos la parte de disciplina ya el TI, que es, ok, ya vimos eso, y ahora, ¿cómo vamos a manejar nuestra demanda? ¿Cómo vamos a priorizar lo que vamos a estar haciendo? ¿Cómo vamos a ver temas de producto o de negocio? ¿Cómo vamos a ver temas ya incluso de reutilización? Y después con la organización también, ¿cómo vamos a estar viendo temas relacionados a impactos en toda la organización, como son áreas de ventas, finanzas, marketing, legal, etcétera? Lo que maneja, bueno, este que les enseñé era como estaba en el 2017, ahorita precisamente con toda esta adquisición están haciendo cambios, es así como se ve ahorita. Lo que habla también mucho Disciplina Agile es precisamente de una visión sistémica. Habla de lo que es el CASE, el Complex Adaptive System. Esta visión sistémica lo que hace es decir que todo está relacionado con todo y cualquier impacto que haga desde algún punto nos va a impactar a lo demás. Esta era también la versión antigua, pero me gusta mucho para ejemplificar esta parte sistémica, en la cual, efectivamente, cualquier cosa que haga tiene impacto sobre todas las demás partes de mi organización. No son silos, no son partes aisladas. Todo tiene relación con todo. Si yo, por ejemplo, genero como producto, a partir de mi experimentación y todo lo que hice,
una nueva línea de producto, un nuevo mercado, pues seguramente va a cambiar incluso las iniciativas que tengo y a partir de eso también van a cambiar la forma que más se adapte para esas iniciativas para empezarlas a liberar y seguramente también va a impactar mi arquitectura de mi negocio incluso. Y eso seguramente incluso va a cambiar también en temas de mi organización como son marketing o finanzas y demás impactos organizacionales. Entonces, lo que hace precisamente Disciplina Agile es ayudarnos a ver este impacto que existe entre todas ellas. Y Disciplina Agile cuenta presente con 4 puntos de vista. El primero precisamente es la parte del mindset. Si no empezamos con el mindset, con estos principios, con estos valores guías, lo demás se vuelve simplemente prácticas que no vemos cuál es el valor o el beneficio de trasfondo real que se quiere dar. El siguiente punto de vista que se maneja es la parte de gente. En la parte de gente, por ejemplo, vemos cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, cómo vamos a estar trabajando los equipos. La parte de flujo, que hablamos de ciclos de vida, los flujos de trabajo, por ejemplo. La parte de prácticas, donde vamos a ver qué estrategias y qué prácticas de mercado nos convienen utilizar en qué momentos y para qué. Vamos a revisar rápidamente cada uno de ellos. La parte del mindset. La parte del mindset tiene 7 principios. En el centro está el de deleitar al cliente, el cual nos habla de que el cliente está en el centro, ¿no? Queremos hacer que nuestros clientes precisamente no solamente estén satisfechos con las necesidades, sino que superemos esas expectativas. Queremos hacer gente increíble. Pero, ¿qué pasa si a mí, por lo menos, no sé si a ustedes le pasa, no me gusta que me impongan las cosas? Me gusta también ser parte de esas decisiones. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de imponerles, decirles, ustedes van a trabajar con Scrum, ustedes van a trabajar con esto, les dejamos que puedan trabajar con lo que ellos consideran que sea mejor de acuerdo a su contexto? Y ahí se junta el otro punto que dice, la elección es buena y el contexto cuenta. Pragmatismo, como les comenté, porque todas nuestras formas, prácticas, métodos, todos son buenos. Optimizar el flujo, porque tenemos que empezar a ver cómo generar ese flujo sin desperdicios. Y empresa consciente, porque todos tendríamos que preguntarnos si lo que estamos haciendo en verdad genera valor para la organización. ¿Cuál es esa estrella norte o ese objetivo como organización que tenemos? Personas, que personas, si bien hay 20,000 roles, incluso cada uno de los frameworks, marcos, prácticas maneja algunos roles diferentes. Disciplina ya lo que dice es que cualquier persona puede tener uno o más roles. Es decir, que a lo mejor en algún momento una persona podría incluso pues, ser arquitecto y a lo mejor Scrum Master, aunque a lo mejor en algún otro marco diga que no, que tiene que estar enfocada. Bueno, aquí dice, bueno, depende del contexto. Un individuo puede cambiar de roles a través del tiempo. A lo mejor en un proyecto inicialmente empezó como Product Owner, pero en el que sigue a lo mejor está como Team Member y en el que sigue está a lo mejor como Scrum Master. Cualquier rol puede tener una o más personas que lo desempeñan en un momento dado. A lo mejor mi equipo ya está tan organizado que no requiere Scrum Master o al revés. Todos somos Scrum Master o incluso puede que haya 2 Product Owners. Yo tuve un equipo que tenía 2 Product Owners, uno que estaba muy enfocado en la parte de la visión de negocio y otro estaba mucho más enfocado en la parte técnica y funcionaron perfectamente bien. Depende del contexto. Y la parte del flujo. La parte del flujo es, bueno, como les comenté, todo es bueno, pero lo interesante es en qué momentos ocupo cada uno, ¿no? Porque a lo mejor si manejamos una entrega continua y es algo que ya está muy fijo, pues nos convendrá mejor usar un continuous delivery si se va entregando por cierta periodicidad, a lo mejor en Agile, o si se entrega conforme se va generando, a lo mejor podrá ser Lean. O si estamos en una fase experimental y estamos apenas conociendo a nuestro cliente o conociendo la necesidad, a lo mejor nos sirve un Lean Startup o un Lean UX. Si somos varios equipos, será un programa. Y DaFlex, que fue la última adquisición que hicieron con Al Shallow, donde efectivamente lo que trataron es de manejarlo en forma de flujo o cadena de valor, donde llegaban iniciativas. Y a partir de esas iniciativas que deben estar alineadas a la estrategia, empezaban a irse por medio de un portafolio y se generaban MBIs. MBIs son Minimum Business Increment. Un MBI es la pieza más pequeña de funcionalidad que se puede entregar y que tiene valor para el negocio y un retorno de inversión.
es diferente a un MVP, porque aquí sí se relaciona con un retorno de inversión. Y bueno, una vez que ya tenemos eso, después viene cómo voy a hacer esa liberación, cómo voy a estar trabajando con eso, cómo lo integro precisamente para hacer esta entrega final, cómo hago una mejora para ir viendo cómo lo voy integrando a nivel organizacional y cómo a nivel de organización nos adaptamos para hacerlo. Y el punto clave de esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Jaco, bueno, mira, por acá nos dice Peacock, nos dice, ¿crees que PMI agregue prácticas más tradicionales bajo la premisa de que todas las filosofías y prácticas son buenas dependiendo del contexto? Seguramente sí, pero el objetivo no es que hagas unas u otras, es que efectivamente tengas esa elección y ese catálogo dependiendo de las necesidades. Eso vamos a llegar incluso a ese punto. Me voy a probar para que lleguemos a ese punto y vean que efectivamente todas las opciones son buenas dependiendo del contexto. Que si el PMI agrega unas, probablemente, pero eso no significa que nos vayamos o no por ellos. Va a significar que tenemos más opciones para elegir y que nos van a dar esas consideraciones para saber, dependiendo de su contexto, qué nos funciona. Yoko, nos quedan, discúlpame, nos quedan 8 minuticos para que tengas presente, ¿vale? Vale, me voy a megapurar porque viene la parte de la carnita, como acá decimos. ¿Cómo escogemos nuestro camino? Primer punto, analizar el contexto, dónde estamos, quiénes somos, seleccionar el ciclo de vida que más nos ajuste, cuál es la necesidad que tenemos, elegir a partir de eso qué práctica nos conviene y la mejora continua. Analizar el contexto. Si bien hay muchas herramientas para analizar el contexto, dice Tinayales, dice, usa la que a ti te convenga, la que tú quieras. Ella nos propone una, por ejemplo, aquí que aquí está, que es qué tamaño tienes, la distribución, están colocalizadas en el mismo edificio, en la misma zona horaria, la distribución geográfica, cómo estamos en una empresa, en una división, somos outsourcing, compliance, tenemos que manejar algún tema de cumplimiento como financiero SOX o algún tema de ISO por seguridad, de algún tema de complejidad técnica, dominio. Una vez que ya en como equipo ya vimos qué es lo que tenemos, ahora seleccionamos el ciclo de vida que mejor nos ajuste. Para eso lo que tiene es un árbol de decisión. Antes, ¿cómo seleccionaba qué ciclo de vida nos ajustaba? Pues generalmente teníamos consultores, que los consultores en base a toda su experiencia y demás decían, este equipo, de acuerdo a su contexto, le conviene usar esto. Pero bueno, si no tenemos consultores y somos un equipo, podemos a partir de ciertas preguntas poder ver hacia dónde nos acomoda. Imagínense que somos una empresa que, de telefonía que tiene que sacar el servicio de atención a clientes por WhatsApp. Ya hicimos todo el estudio de conocimiento del cliente y justo cuando íbamos a empezar a hacer el desarrollo viene lo del COVID. Y como tenemos que sacarlo porque va a ser nuestra media de comunicación porque no hay call center físico, lo vamos a sacar así como lo tenemos y vamos a ir adaptando según lo que el cliente nos diga que va funcionando o no. Entonces, bajo esa premisa, imaginemos esto para ver cómo funcionaría. Alguien más ajeno a la oficina o al equipo ha elegido el ciclo de vida de que vamos a trabajar, no, lo vamos a hacer nosotros. ¿Ya se tiene identificada la necesidad clara por parte del usuario de negocio? Sí, ya eso lo hicimos antes de que viniera el COVID. ¿Es un programa donde hay equipos? No, somos 8 personas. ¿Es una iniciativa que está financiada en el tiempo o es algo que ya es un business as usual? Sí, es una iniciativa ahorita. A lo mejor después se convierte en un business as usual. Ese bajo riesgo, si hecho antes, no es la primera vez que lo hacemos. ¿Enfrentan requisitos y prioridades que cambian constantemente, incluso casi a diario? Sí, porque el cliente en este sistema de atención me lo va a estar, cada vez que haya un error me lo dice, voy a tener que corregirlo en vivo porque nos tocó adaptarnos así para sacarlo y darle una solución al cliente. Pues a lo mejor esto es lo que más te conviene, podría ser Lean Canvas. Esta es una opción y este es un camino. Cada quien tendrá su camino y seguramente les dará otras opciones. Esta segunda parte es una de las que también se me hace súper enriquecedoras, que es conecta los puntos. ¿Dónde estamos? ¿En qué parte estamos ahorita como equipo? ¿Estamos apenas a punto de hacerlo? ¿Estamos viendo cómo vamos a armar el equipo? ¿Ya lo estamos haciendo? ¿Ya estamos integrándonos con todas las personas? ¿O ya somos un equipo que ya lleva bastante tiempo? Imaginemos, ahora voy a cambiar de contexto. Imaginemos ahora que somos un equipo que ya lleva bastante tiempo trabajando, pero lo que empezamos a ver es que incluso no somos un equipo, somos varios, que de repente hay ciertas prácticas y lecciones aprendidas que no nos estamos compartiendo. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces escogemos de estos puntos sobre cuál queremos trabajar, sobre mejorar nuestra forma de trabajo. Una vez que ya tengo esto, me voy a ir y les voy a enseñar algo mágico, místico, misterioso. Denme un segundito.
Ahí voy, deme un microsegundo. Esto mágico, místico, misterioso, fue demasiado misterioso para el proceso. Aquí está. Este es un portal que está sacando ahorita a prueba beta Disciplina Yay. Entonces, lo que van a ver en este portal son estas mismas fases que les había enseñado hace rato. La parte de construcción, algo hice. Permítanme. Espero que me dé tiempo de enseñarles esto antes de que se me acabe el tiempo, porque esta parte es muy bonita. Nada más que el internet no está mucho a mi favor ahorita. Bueno, no me va a dar tiempo, parece que no me está respondiendo, sorry. Pero bueno, lo que hizo fue un super catálogo que está en línea, en el cual precisamente una vez que identifico cuál es mi punto de dolor o cuál es precisamente el punto sobre el que quiero trabajar, les digo que no anda ahorita muy bien mi internet. Bueno, una vez que tengo el punto en el cual quiero trabajar, lo que hace es que me va a mostrar una serie de catálogo de opciones. Y sobre ese catálogo de opciones me va a explicar cada uno de los puntos. Entonces, imagínense que, por ejemplo, la opción que a mí me interesa es esta de mejorar la forma de trabajo. Lo que me va a aparecer es un catálogo donde me va a aparecer diferentes dolores relacionados con mejorar la forma de trabajo. Uno de ellos se refiere precisamente a compartir información, de hecho. Y cuando yo selecciono la parte de compartir información, me aparecen varios, como es Open Space, Hackathon, Linkoffee y muchos otros de ellos. A partir de todos esos que me aparecen, también me aparece una parte en la cual dice de cada uno sus pros y contras. Entonces, por ejemplo, de Open Space me dice que está súper bien para poder compartir información de varias personas, pero que se requiere de preferencia un facilitador y que para algunas personas que sean muy estructuradas les puede generar un poco de ansia y no tener a lo mejor esta claridad de la agenda, ¿no? De Hackathon igual me va a dar cada una de sus pros contras. Entonces, a partir del contexto de mi organización, yo ya podré con esa información y a partir de que veo todas estas formas de compartir información, ¿cuál puedo escoger o cuál creo que sería mejor? Y a partir de eso ya puedo entonces empezar a probar, hacer mis experimentos. Entonces, agarro cuál es mi problema, cuál es la decisión que quiero tomar y cuál es precisamente la práctica que voy a usar para poder hacerlo. Una vez que ya tengo esto, sí, perdón. No, yo conozco a un minutico. Entonces, para que vaya cerrando, porfa, la idea, tenemos una última pregunta en el chat. Vale, si gustan adelante, vamos con la pregunta. Sí, mira, dice, ¿no se corren riesgos al agregar marcos discrepantes con el manifiesto? Vale, a ver, en esa parte vamos a ver, una de las partes que menciona Disciplina Yael es esto de ser prácticos y pragmáticos. Dentro de esta parte de prácticos es más, ¿qué necesitamos ayudar a las empresas? Necesitamos ayudar a las empresas a que generen esas soluciones que necesitan. Para eso, hay cosas que dentro del manifiesto van a estar súper bien y que efectivamente ese es nuestro fin, pero habrá otras que a lo mejor en este momento o en el contexto actual no entren tal cual, o a lo mejor vayan a entrar en un momento más adelante y ahorita no se tenga, esta parte no sea lo que mayor valor le vaya a generar a la empresa. Entonces, tenemos que irnos bajo esa parte pragmática o práctica. ¿Qué necesitamos hacer para ayudar a la empresa? Y bajo eso, efectivamente, va a haber cosas que sean a lo mejor más de marcos tradicionales, que no se adapten totalmente a los valores del manifiesto, pero que en ese momento es la solución que necesitamos en lo que vamos preparando el camino o en lo que generamos los resultados con lo otro que estamos haciendo. Entonces, aquí más que hablar precisamente de los marcos de agilidad, es qué necesitamos hacer para ayudar a las empresas, que creo que ese es uno de los principales objetivos, ayudar a las empresas y ayudar al cliente y ayudar a las personas que están dentro de las empresas.
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer de valor? Si dentro de ese valor hay cosas que entren dentro de estas prácticas ágiles, perfecto. Y si no, a lo mejor son un primer paso para que podamos seguir con las otras. ¿Alguna otra pregunta, duda? Perfecto. Mil gracias, Yoko. No, en el momento no hay más preguntas. Vale. Y miren, nada más ya quisiera vamos cerrar. Entonces, completando. Sí. Dale. Vamos a cerrar entonces nada más con el resumen. Disciplina Agile no es un marco, es un conjunto de herramientas cuyo objetivo principal es que la gente tenga elección para hacer su camino de acuerdo a su contexto. Incluso está esta frase comentada de mejores decisiones conducen a mejores resultados. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, estoy a sus órdenes. Este es un resumen gráfico de Disciplina Agile, no muy bonito, estoy en mis fases ahí de hacer pininos con la parte de diseño gráfico. Como resumen, y pues les dejo mis datos y cualquier información que requieren, adelante. Es una lástima que no les hubiera podido enseñar como tal la herramienta completa, pero quien guste se las puedo pasar posteriormente por correo o por mensaje. Bueno, Yoko, mil gracias por acompañarnos en esta sesión. Nos compartiste información demasiado valiosa. Nos vamos pensando muchas cosas alrededor de ese valor que vamos a generar en el contexto de cada organización. Entonces, te agradecemos bastante este espacio que nos regalaste. A todos los asistentes también les agradecemos muchísimo y seguimos entonces en 10 minuticos en las siguientes sesiones. Feliz día. Mil gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.